Pide es que cumplan y que cumplan con lo que prometen, que normalmente eso es lo que cuesta, ¿verdad? Y que informen al ciudadano de las cosas positivas, no solo de lo negativo, que es lo que casi siempre pasa, siempre nos damos cuenta solo de lo negativo, de lo que pasa dentro de ese plan de gobierno. Entonces, bueno, eso es lo único que, de parte de mí, de mi persona, eso es lo que me gustaría, que nos informen. ¿Cuál es su nombre, perdón? Eric Vázquez Rodríguez, yo soy delegado del Tribunal Supremo de Alajuela. Me decías que cómo vemos las votaciones. En cuanto a la afluencia al público, muy baja, lamentablemente. No es lo que nosotros deseábamos. O sea, el abstencionismo es muy fuerte y la gente no ha hecho conciencia que creen que solo las presidenciales tienen importancia, las municipalidades tienen más importancia. Porque para las presidenciales fueron 62 puestos lo que elegimos como costarricenses. En esta ocasión son 6.138 puestos que están a disposición para ser elegidos por el pueblo. La cantidad de votantes actual, la mayoría de la gente que hemos observado es gente mayor, gente que anda de los 45 años en adelante, gente joven muy poca, lamentablemente, ¿verdad? Y es el grueso de la población, porque de acuerdo al padrón electoral, prácticamente el 40% son jóvenes, gente que va de los 18 años a los 25 años. Entonces, refleja una apatía muy preocupante. ¿Y por qué considera que hay tal abstencionismo en esa población? Yo creo que el costarricense está un poco decepcionado de la política. Creo que los políticos, los partidos políticos deberían de hacer un esfuerzo más grande para poder captar más votos y para motivar a la gente. Y por supuesto, por ahí alguien dice, con los resultados tenemos las cosas. Entonces hay Aquí desde la escuela aplicación en Liberia ha habido poca afluencia, pero todo muy ordenado, la gente disfrutando mucho de esta fiesta. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Onda UNED en esta transmisión en la que pues tenemos a varios medios también de comunicación de todo el país. Tenemos a Élite Radio desde Coronado, que está pues con esta transmisión también colaborando. Tenemos a Upala TV, tenemos Canal 14 de San Carlos, tenemos a Colosal TV allá en el sur. Un saludo cordial a toda la gente de la zona de Osa. Así que también tenemos a Turrialba Digital. Así que pues tenemos mucha gente allá enlazada. Así que pues muchísimas gracias por pues toda esta fidelidad a esta transmisión que es participativa. Y en el próximo pase les voy a decir cómo pueden también ustedes sumarse a esta transmisión de Onda UNED. Ustedes también pueden hacer sus pases, pueden mandarnos sus videos. Así que pues les vamos a dar la indicación en el próximo pase que tengamos oportunidad. Por ahora, vamos a continuar con las entrevistas de fondo también que tenemos preparadas, que hemos preparado para ustedes. Tenemos en vivo en nuestro estudio a nuestra compañera Catalina Montenegro, que está conversando con Rocío Chávez. Así que vamos a este segundo bloque para seguir hablando acerca de la participación política de las mujeres, principalmente en estas elecciones municipales, en estas elecciones 2020. Así que Gracias por adelante. seguir con nosotros en esta cobertura especial de las elecciones municipales, una transmisión de Onda UNED y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Seguimos conversando con Rocío Chávez, ella es la directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED, y planteamos dos aspectos que consideramos fundamentales o que ella digamos, ayuda a entender. Uno es la no aplicación de la alternancia por parte del tribunal para estas elecciones, posibilidad de la reelección de puestos y cómo estos dos aspectos afectan la participación política de las mujeres en la toma de decisiones. Sí, como un resabio de cómo se hacían las cosas anteriormente, ¿verdad? Donde mayoritariamente pues estaban los hombres eran quienes salían, resultaban electos en las alcaldías.
y las mujeres se iban quedando en las vicealcaldías, ¿verdad? Ese era como el techo de las mujeres. Cambiar esa cuestión estructural es muy difícil, no solo desde la comunidad, sino desde las estructuras partidarias. Entonces, al estar la mayoría de alcaldías posicionadas por mujeres, por hombres, perdóname, tengo un lapsus porque me gustaría que fuera diferente, ¿verdad? Al estar posicionadas por hombres mayoritariamente y tener el derecho a la reelección, ¿verdad?, consecutiva, eso también desanima, desalienta mucho y obstaculiza que las mujeres se postulen para estos puestos, porque saben que tienen una desventaja muy grande, además de lo que también yo mencionaba al principio, que es la cultura patriarcal, donde constantemente a las mujeres se nos recuerda que el lugar público, que cuando llegamos a, queremos salir de nuestros hogares, ¿verdad?, a trabajar en política, se nos recuerda constantemente que ese no es nuestro lugar, de acuerdo al estereotipo, ¿verdad?, patriarcal. Entonces es una mezcla de todo eso que se une en un tipo de violencia que muchas veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Porque aunque las mujeres resulten electas y estén, por ejemplo, como concejalas municipales, se les quita no se les da la palabra. Cuando hablan se les interrumpe, o cuando se les interrumpe ya sea porque se dice otra cosa o porque se burlan de ella, o después de que ellas hablan, la idea que ella propuso la propone otro y sí se le acepta al otro porque es hombre y no a ella. Hay una serie de formas que algunos dirán que son neomachismos, ¿verdad?, pero son formas muy... violencia indirecta o violencia indirecta, perdón, discriminación indirecta o discriminación directa según como eso se aplique. Además de que sí hay una violencia muy clara y contundente, que es que muchas mujeres reciben amenazas. El periódico este, La Voz de Guanacaste, ha denunciado cómo candidatas en Guanacaste a las concejalías están siendo amenazadas para que retiren sus candidaturas. Y esto realmente es muy serio. O sea, no nos damos cuenta y la gente cree que esto no existe, pero la violencia política, de la cual hay hasta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, la violencia política existe. Lo que pasa es que muchas veces no se ve o se acepta como normal, ¿verdad? Que eso es parte de lo que se quiere hacer con esta lucha de igualdad de derechos, de la igualdad para ser elegidas bajo los mismos derechos y condiciones de dignidad, porque muchas mujeres, también una manera en que se les interrumpe a las mujeres que participan en la política, sobre todo local, es que les dicen que por qué no se van para la casa a cuidar a los chiquitos y al marido, ¿verdad?, o hacer la comida. Entonces eso requiere también que ellas, para poder participar, bueno, también los horarios en que se hacen las sesiones de los consejos, son a las horas después del trabajo, a las horas en que se tienen que recoger niños, se tiene que hacer comida. Eso se delega entonces en otras mujeres. Y si algo sucede dentro del hogar, si la relación dentro del hogar se empieza a afectar, entonces ¿quién es la culpable? La mujer, porque se metió en política donde no le toca, ¿verdad? Esos son obstáculos muy fuertes que realmente las mujeres que entran en política, sobre todo en política local, donde se conoce además la historia personal de las candidatas y candidatos, ¿verdad?, es muy dura. Hay que admirar muchísimo a las mujeres que asumen este reto y por eso es que tenemos que salir a votar, ¿verdad? Tenemos que salir a votar este domingo, apoyar a las mujeres que creamos que tienen la capacidad para tomar decisiones, para salir adelante, porque realmente son mujeres muy valientes. Definitivamente, no solo porque luchan con todos estos estereotipos, sino también porque probablemente para participar en política sus jornadas se tripliquen, porque igual tienen las responsabilidades en el hogar y, bueno, la mayoría de las mujeres, muchas de las mujeres profesionales, también tienen una vida laboral. Lo cierto es que sí instamos a la ciudadanía a pensar por qué es que de esos 6.138 personas que se van a elegir,
No hay 3,000 por lo menos que sean mujeres, sino que en su mayoría son hombres quienes van como candidatos a estos puestos. Y como mencionaba Rocío, no se trata de votar por las mujeres porque son mujeres únicamente. Hay propuestas realmente muy buenas y mujeres que han logrado colocar temas en la agenda en estas elecciones. Hemos venido conversando un poco sobre algunos de los retos que tienen las comunidades y las municipalidades, específicamente en el tema de ordenamiento territorial, planes reguladores, manejo de desechos. Pero, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, temas que la ciudadanía debería de tener presentes a la hora de tomar su decisión de por quién votar y a la hora de exigir gestiones transparentes, gobiernos locales, participativos, ¿verdad?